Morning, hello. Hello, good morning. How are you? Hello. Hello, hi, morning. Morning, morning. Can you hear me? Morning, can you hear me? Good morning. Oh yeah, I can hear you now. Hello, nice to meet you. Good morning. What is your name? My name is Joselito. Okay, Joselito. What is your full name? Excuse me. Yeah, what is your full name? Like Joselito and your last name? Clase uno. No, la dos, Joselito? ¿verdad? Yes, Moisés. okay. Last night, Guzmán. Okay, Guzmán. Thank you, Joselito Guzmán. All right. I'm going to change your name because I only see Galaxy. So nice to meet you, Okay. Joselito. How are you? Are Good. you working today? ¿Va a trabajar el día de ahora? Are you working today? Yes. Oh, I'm sorry about that. Okay. But thank you so much. Pero gracias por igual unirse a nuestras sesiones. No sé si ha visto el grupo de WhatsApp. Ha revisado las plataformas. Ha entrado. Have you checked it? Sí, la cosa que la vez pasada no pude entrar porque no habían puesto bien mi correo electrónico. Oh, okay. ¿Y ahora ya hicieron el cambio? ¿Ya pudo ingresar? Sí, hoy sí. Okay, perfect. ¿Y ya la revisó? ¿Ya intentó completar un par de ejercicios? No, pero en esto estoy. Primero Dios, en esta semana voy a mandar los ejercicios que han Sí, quedado, ¿verdad? por favor, porque la plataforma está para que la completemos, está abierta, ¿verdad? Para cuando usted tenga tiempo. Esta es la segunda semana, pero vamos a trabajar en la unidad número 3, en la sesión 3. Entonces, sí le agradecería que vayamos como adelantando, ¿verdad? Para que después no se le vaya a acumular todo, porque si no va a sentir bastante. Okay. So, si nos puede ayudar con eso, that would be super, Sí. super fine. Clase En uno, la clase 1 ejercicio fue el uno, sábado ejercicio. anterior. Ejercicio 1,
Y el ejercicio 4, creo, me parece. ¿O? No, es todo, es toda la unidad. Ya, es todo como el déjenme compartirle acá. Déjenme ver si puedo compartirle, no sé si logra ver mi pantalla. La plataforma se divide en 5 partes, ya están los ejercicios. Sí. So, está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Pero la completamos en todo el módulo, right? Entonces, por ejemplo, el sábado anterior trabajamos la sesión 1 y un poquito de la 2. Ahora vamos a trabajar la 2 y la 3. Entonces, lo que le pido es que entremos, por ejemplo, a la número 1, la completemos toda, pero no hay muchos ejercicios. Ya le voy a mostrar acá. Estaba platicando con unos compañeros y me dijeron que solo hay que agregarles lo que le falta, las oraciones, me dijeron. Por lo general sí, es como seleccionar la respuesta correcta, agregarle lo que está faltando, pero claro, ¿verdad? Nuestra sesión de speaking es precisamente para que entremos y para que podamos practicar lo de la plataforma. Para que la plataforma es como digamos la gramática, el vocabulario, y acá revisamos como ya la parte de speaking, de comunicación, el escuchar and everything. Mi internet está tomando un poquito de tiempo, no me está cargando acá, pero déjeme ver si ya no lo piensa mucho, le está pensando too much. Ok, pero la idea sí es esta, va a haber un video de explicación, luego va a haber algunos, acá está, mire, le comparto. Por ejemplo, lo primero que siempre vemos es el objetivo, la segunda parte es un video con la explicación, right, para que usted lo vea, comprenda el tema. Y si se fija, acá hay un lapicito. ¿Dónde están los lápices? Esos son los ejercicios. Good morning, Francisco. Great to have you. Nice to meet you. So acá, entramos al lapicito. Estas son las tareas. Y acá vamos a ir seleccionando como, por ejemplo, what is your name? Hi. Y acá voy a escoger, ya sea his, my, your, his or her. Entonces vengo y yo digo, yo creo que es my, so my, y lo voy a escribir, y eso es todo. That's it, right? Este es el ejercicio. Está bien fácil, pero algunas partes sí es necesario que veamos el video para lograr comprenderlo. Está el alfabeto, está el verbo to be, que son temas que lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a trabajar el verbo to be, vamos a practicar preguntas, y vamos a practicar preguntas abiertas, ya pidiendo como más información, right? So eso es lo que vamos a ir haciendo. Al finalizar la unidad 2, hay un midterm. Midterm significa examen. So, Francisco, hola, hola. ¿Me logra escuchar? No sé si no tiene audio. No tiene activado el audio. En este momento solo yo estoy conectado. Veo a Francisco también, pero es que el audio no le funciona. Los demás compañeros me imagino que ya se van a unir. El sábado anterior tuvimos buena participación. Yo creo que lo vi, fíjese, Joselito. Recuerdo sí, haberlo visto, pero un par de segundos, exacto. Ah, y luego se me desapareció en Aguaslay. ¿Dónde están? Ajá. Sí, hoy sí ya tengo el correo electrónico actualizado, ya todo. Ok, great. ¿Y si nos va a poder acompañar a la sesión de ahora para que vayamos practicando? Uh-huh. Ah, ok, súper. Lo que pasa es que lo veo en el carro, entonces me preocupa que no, pues, si va a tener un accidente o algo. No, porque tengo muchas aves y si me voy a la casa ahí, está más abierto y se oye el cantar del gallo, la gallina, va. Ah, ok, sí, lo importante es que usted se sienta cómodo, right? Ajá. Tenemos siempre como un receso para que vayan a, se levanten rapidito, tomar agua, vayan al baño, se estiren porque, I mean, sí practicamos bastante, pero la idea también es, you know, que escucharlos, right? Que podamos ir practicando little by little. Creo que Francisco todavía tiene problemas con el audio. All right. So, Joselito, what about you? ¿Estudió inglés antes? Did you study English before? Excuse me. Yo había estudiado inglés antes. Did you study English before? Solo en nivel académico. La university. No, colegio. Ah, okay. From the school. All right. ¿Y se recuerda un poquito o ha practicado or anything? He estado practicando en Dublin. En la aplicación.
Francisco. En el icono verde. Deme un segundo, solo Francisco le ayudo acá rapidito. Verde. Porque no logré activar el audio. Walter estaba viendo si le mandaban el ID. Sí, ya se lo envié. Denme un segundo, Joselito, okay. Que los compañeros no logran entrar. ¿Ustedes tuvieron problemas para entrar? Sí. ¿Les dio dificultades también? Ajá. Okay. Okay, deme un segundo. Give me just a second. Deme un segundo, Joselito. So, in the meantime, Joselito, tell me, ¿qué se recuerda? What do you remember de lo que vio anteriormente? ¿Se recuerda cómo presentarse, cómo es sus números, cosas así? Sí. A little, su apellido. What's your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? My name is, ¿verdad? Mi nombre es Joselito Moisés. Uh-huh. Last name, mi apellido, Guzmán. Uh-huh. Okay. Oh, all right. That sounds good. I think, let me see. We still have difficulties with Francisco. Okay, I see some guys are coming. Morning, guys. Hi, Leonel. Good morning. Está teniendo una aclaratoria. Está teniendo muchos problemas en cuanto a lo que es el enlace de Zoom. Nadie puede entrar. Ahorita que nos compartió el compañero Walter, es con ese mismo. Porque con los enlaces que usted envía, en verdad, le digo, mucho que desear. No se puede conectar. Morning. Yeah, no worries. I'm sorry. That was my bad. Algo pasó con el código de invitación, but thank you. Ahorita que les acabo de compartir el otro también, so hopefully con ese también les funcione. Denme un segundo. Escucho doble here. Okay, so thank you guys. Gracias por unirse. Thank you, Walter. Good morning. Solo les voy a cambiar el nombre here. Francisco, ¿ya me logra escuchar? Can you listen to me? I think we don't have audio yet. Un segundito solamente. Good morning, everyone. Hi, Walter. Good morning. How are you? How are you guys? Good, thank you. How about you? I'm doing great. Are you okay? Are you sick? I see you with the mask. Ah, es que hay muchas motas aquí. Es que estaba sacudiendo la cama.
Oh, no, that's fine. No, because now, you know, cuando los vemos con las cámaras, con las mascarillas, es como, like, oh, probably he's sick, right? So nos ponemos a pensar que quizás están enfermos or anything, but I'm glad you're fine. Okay, that's totally fine. So let me just make sure something here. Ayúdenme solamente con el nombre completo, please. Veo su número de teléfono. Okay, just give me one second. I see Leonel, I see Walter, I see Joselito. ¿Quién más está por acá? Deme un segundo. Just a quick sec. All right. I'm just going to make a change here. Okay, guys. So, gracias por acompañarnos. Las disculpas por las dificultades que se tuvo inicialmente, like, entrando, pero me alegra mucho, you know, que ya estén con nosotros. That, gracias por compartir también el código, Walter. Thank you so much for that. Esta es nuestra sesión número 2, right? And we are going to continue part of the things that we had for the previous week. Vamos a seguir trabajando, avanzando, especialmente la parte de speaking. Gracias por completar la plataforma, por avanzar con los ejercicios. Creo que todavía hay un par de ejercicios con los que la mayoría está teniendo dificultades. Por eso, Walter, les pedí que mejor vamos a trabajarlo en la clase, vamos a revisarlos, porque alguien más también me escribió que tenía problemas con algunos ejercicios. Así que no se preocupen, ya los vamos a revisar, right? Porque a veces no es que ustedes lo estén haciendo incorrectamente, sino es formato, right? Por la coma, por el apóstrofe, por el punto, por un espacio. Entonces vamos a revisarlos para que ya estemos todos como en el mismo side. Good morning, morning, guys. Creo que vi a alguien más. I think I saw. Yeah, Leonardo, good morning. Con Francisco todavía tengo problemas de audio. Give me one sec. Yeah, Francisco cannot activate it. Guys, ¿alguien tiene el número de Francisco? Do you know if he's in the group? Okay, so hopefully we can solve it. Let me just check it out. Solamente les voy a revisar asistencia really quick. Me regalan confirmación, please. Just to make sure we are there. Okay, so I got Carlos Armando. Yo aquí estoy presente, Miss Arsenio. Solo salí nada más por una taza de atol. Ay, no, go for it. That's okay. Espero que hayan desayunado. I hope you had breakfast. Enjoy it. That's all right. Cristian Enrique. Okay, Oscar está viniendo. Jimmy Alas. Joselito Moisés, ya está ahí por ahí, Joselito. Leonardo Cruz, ahí sí, Leonardo Der, good morning, Leonardo. Leonel Francisco, Mr. Quintanilla, there we go. Marvin Aristides. Nayet, Oscar Gómez. Hi, Oscar, good morning. Good morning. Oscar Rodríguez, I have two Oscars. Pedro Echeverría, oh, Peter is not here. Ronaldo Juárez. Walter Landaverde. Mr. Landaverde is there. And William Bonilla. All right. Okay, so Carlos. Good morning, Carlos. Good morning, Oscar. Great to see you guys. All right. Thank you for your camera too. Gracias, Carlos, por cambiar el nombre. Thank you for that. Okay, I see you there now. Okay, guys. ¿Cómo estuvo su semana? How was your week? Everything good, everything fine.
Very good. Very good? Mm-hmm. Kind of. Okay. Okay. So I hope your week was super good. Solamente un par de anuncios antes de dar inicio, right? Les compartí por ahí, I was sharing un par de videitos con vocabulario para que ustedes lo vayan revisando poco a poco. Esos videos no son, el vocabulario no es para el día de ahora, right? Son alrededor de 125 palabras. Solamente es para que ustedes lo vayan revisando poco a poco, que se vayan familiarizando, right? And si hay palabras nuevas, las vamos a ir escribiendo. And eso es lo que vamos a ir practicando. But solamente to clarify that. And también la plataforma, right? Al finalizar la unidad número 2, hay un examen que también lo vamos a tomar. Por si no lo han visto todavía, al finalizar la clase se los voy a mostrar. Y también les voy a comentar lo que dijimos inicialmente, que son algunos ejercicios que requieren como un poquito de formato con respecto a los apóstrofes, las comas, los puntos que ya vamos a tocar. El día de ahora vamos a trabajar con la unidad número 2 y número 3. Vamos a practicar bastantes preguntas, right? And vamos a revisar parte del vocabulario de la semana anterior. And of course, agregar más every single day. Les comparto por acá mi pantalla para que podamos dar inicio, right? So we can get started. And one second. And there we go. So this is session number 2, and to get started today, para que podamos dar inicio, vamos a trabajar un ejercicio de pronunciación, okay? For this exercise, está bastante fácil, pero vamos a trabajar mucho los sonidos que no tenemos. So guys, repeat with me, please. Vamos a repetir juntos. Repeat with me. I saw Susie. I saw Susie. Everybody, I saw Susie. I saw Susie sitting in a shining shop. Oh, that was good. Okay. Okay. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting in a shoe. In a shining shop. In a shoe shining shop. Where she said she okay, una vez más, one more time. La primera parte primero. I saw Susie sitting in a shoe shining shop. I saw Susie sitting in a shoe shining shop. Okay, very good. Thank you, Leonel. Guys, what about the rest? So, Oscar, let's do it. Carlos, let's do it. Digámoslo en voz alta para que sea más fácil. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. In a shoeshine shop. In a shoeshine shop. Okay, un poco más rápido. I saw Susie sitting in a shoeshine shop. I saw Susie sitting in a shoeshine shop. Okay, very good. La siguiente parte. Where she sits. Where she sits, she shines. Okay, very nice. That was good. One more time. La última parte. Where she sits, she shines. And where she sits, she shines. Very nice. So this is a tongue twister. Se llama trabalenguas, right? But the idea is decirlo lo más rápido que podamos. So let me read it y luego les voy a dar un momentito para que ustedes lo practiquen. I saw Susie sitting in a shoeshine shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Okay. So unimos algunos sonidos. Okay. Repitamos esa parte. Sitting in a. Sitting in a. Repitan conmigo. Unamos el sonido. Sitting in a. Sitting in a. I saw Susie sitting in a shoe. Uh-huh, exactly. So unimos algunos sonidos para que sea más rápido. So I saw Susie sitting in a shoeshine shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Okay, guys, les voy a dar un minutito. I'll give you 1 minute, all right, para que lo practiquen so you can practice it. Les voy a mute, all right, para que lo puedan practicar.
Something important. Díganselo en voz alta. No lo digan en la mente. Ok, díganlo en voz alta. Escúchense también. Háganlo despacio, pero repítanlo, right? I saw Susie, I saw Susie, I saw Susie. And there we go. Faster and faster and faster. Recordemos, sit shines. Sit shines. Un minuto, 1 minute. Morning, Christian. Morning, Marvin. Hello guys, morning. Hi Ronaldo. Ronaldo, veo su audio encendido, pero no lo escucho. Good morning, Mr. Samayoa. Good morning. Morning. Marvin, good morning. Creo que Marvin tampoco tiene audio. No, he doesn't have audio. I see a galaxy phone. No, but okay, creo que él no salió. Okay, okay. Okay, good morning, guys. Nice to meet you, Ricardo. Nice to see you there, Marvin. Ronaldo está, okay, revisando esto. So, guys, to get started, Mr. Samayoa, estamos revisando here un poquito de pronunciación. Okay, this is a tongue twister, so podemos escuchar a los compañeros y luego se puede intentar. Okay, guys, so with this tongue twister, volunteers, ¿puedo tener algún voluntario? Can I have a volunteer? Thank you, Leonel. Okay, please go ahead. I saw Susie sitting in a she shine shop where she sits, she shine, and where she shines, she sits. Oh, very good. Okay, that sounds very nice. Thank you for that. Next one. That was very nice and very fluent. Okay. Next, volunteer or victim. I can have any of them. Volunteers first. Okay, Carlos, let's go with you, Carlos. I know you want to do it, so let's do it, Carlos. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sit, shine. And where she shine, she sit. Very nice. Okay, that was good. That was good. Guys, anybody, alguien lo puede intentar hacer más rápido? Can anybody try to do it faster? Walter, are you ready? You're mute, Walter.
I saw Susie sitting in a shoe shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Very nice. That was good. That was really nice. Oscar, can you try? Can you give it a try, Oscar? And so she shines, she's sitting in a shop, she shines, shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Okay, very good. Only the last word, sits. Okay, not a bad word. Okay, very nice. Sits. That's good. Joselito, can you give it a try? Wait, Joselito, you are mute. Está en silencio, you're mute. There we go. There we go, Joselito. I saw Susie sitting in a Chinese shop. Where she sit, she Chinese shine? And where China and where she China she sit. Okay, very nice. Thank you so much. Ronaldo, good morning. ¿Me logra escuchar, Ronaldo? Can you hear me? Hola, buenos días. Ahí estamos. Okay, great. Thank you. Good morning. Great to have you. Hola, yo sí le escucho bien. Sí, nosotros ya lo escuchamos también, so I can hear you now. Let me see. Rolando Pérez, good morning, Mr. Pérez. Sí. Rolando, hello, ¿me logra escuchar? Hola, sí, sí le escucho. Oh, okay, thank you. También veo a Mr. Pérez por ahí. Francisco, Mr. Pérez, can you hear me? Marvin, Leonardo. I think we cannot get him. Okay. So let's move on a little bit. Okay, guys. So, mientras solucionamos con ellos las dificultades we're having, vamos a trabajar un poquito. We are going to be working with the exercises and the content that we have for today. La semana anterior, sí, nosotros sí la escuchamos. We can hear you. Yeah. Sí, yo sí la escucho también. Okay, perfect. So, guys, la semana pasada, last week, estuvimos practicando un poquito de preguntas personales, estuvimos revisando el alfabeto también, estuvimos revisando un poquito la parte de números, alright, but de una semana a otra es normal, es bien natural que se nos tienda a olvidar parte de lo que hemos revisado. So, para evitar eso, vamos a check, ok, un par de preguntas que vimos la semana anterior, números, alfabeto, etc. So, ¿cuáles preguntas personales se recuerdan? What personal questions do you remember, guys? How old are you? Okay, we check, for example, what is your name? How old are you? Yes. How old are you? All right. What other question do you remember? Our last name. What is your last name? Okay, what is your last name? That's okay. Where are you from? Very good. Yes. Last name, where are you from? Okay. Where are you from? What to spell? Okay. How do you spell? How do you spell? Mm-hmm. Y luego, ¿cuál es la palabra? Right. How do you spell notebook? How do you spell pen? First name, last name. Okay. So what is your name? What is your first name? What is your second name? ¿Cómo pregunto el nombre completo? What is your last name? What is your name? What is your name? Hay otra palabrita que vamos a agregarle. ¿Nombre completo? ¿Alguien se recuerda? Name complete? Más o menos. Kind of very close. That would be full name. What is your full name? Mm-hmm. What is your name? Or what is your first name? Or your second name? Or your full name? Exactly. Now, tenemos how old are you? ¿Cómo respondo how old are you? Do you remember? I have. Cerca. I. Cambiamos have por otra palabrita por ahí. I.
Y luego years old. I'm very good. Uh-huh. Como la edad, it's, ¿verdad? It's number, number. Ajá, pero ¿qué me falta? Me falta un verbo, me falta yo tengo. Pero no utilizamos have, utilizamos otra palabra. I am. I am, perfect. I am. Uh-huh. I am 20, I am 30, I am 40 years old. Ok, very nice. So, para la edad utilizamos this word. Deme un segundito. Ah, los to be. Used to be. I'm sorry, guys, about that. Okay, so there we go. So just a little something here. Con la edad utilizamos I am, right? Para decir cuántos años tenemos. Si puedes, por ejemplo, si quiero preguntar o quiero hacer el nombre, el cambio acá de nombre, and I say, or I'm asking about Ronaldo. So how old, ya no are you, sino how old is Ronaldo. Pero siempre la respuesta sería con el verbo to be. He is, right? Él tiene, así se traduce, pero es he is. So he is 20, he is 40 years old. So siempre utilizamos el verbo to be. Gonna put it back here. Okay. Okay, there we go. So I am. Now, what is your last name? ¿Cuál es su apellido, right? Siempre respondemos, my last name is or it is. Where are you from? Okay, también podemos preguntar a dónde vive, right? So, where do you live? So, where do you live? I live in, right? I live in San Salvador, I live in Apopa, I live in Mexicano, so that is I live in. I'm just going to change the color of the letter so you can see the answer. Okay, ¿qué otra preguntita nos falta acá? Any other question que nos que estemos missing? También preguntamos un poquito sobre las cosas que les gustan. What is your favorite? Y acá food. Podemos agregar, ajá, varias cosas. What is your favorite song? What is your favorite drink. Food? What is your favorite drink? Okay. What is your favorite? ¿Qué más? Movie. Movie, all right. Music. Music, exactly. What's your favorite type of music? Okay, and hobby? Here we go. Hobby, yes, of course. Hobby as well. We can ask about the hobby. So, ¿cómo voy a responder esta? De la misma forma, my favorite hobby is, or my favorite, si fuera un color, my favorite color is. Mi comida favorita es, my favorite food is. And there we go. Good morning, Mr. Pérez. Me logra escuchar. Francisco, ya le vi el audio. Hi, Francisco. Good morning. Me logra escuchar. Can you hear me? Puede activar el micrófono, me escribe en el chat o me regale un emoji solamente para asegurarnos. Aprovecho, Mr. Pérez. Okay. Veo por ahí a Marvin. Good morning, Marvin. Creo que solo me falta confirmar Francisco. Francisco, acá le ayudo, pero también. ¿Le funciona el audio, Francisco? ¿O me logra escuchar?
todavía no, I cannot get it. Ahí sí ya le escucho bien. Oh, okay, perfect. Sí, ahí estamos. Nice, nice, nice. Okay, I'm glad to hear that. Sí, el primer botoncito es el de audio. A veces no le funciona, pero cuando entra, le aparece en verde y le dice si se conecta con internet o con datos. Le da siempre clic para que se le active y para que tú también nos escuche. Pero me alegra okay. mucho. Mr. Pérez, good morning. Good morning. How are you? There we go. Perfect. I'm great. I'm having a good day. Me alegra también que ya lo escuchemos. I'm glad we can listen to you. So enjoy your breakfast. Y disfrute su desayuno there. Okay. So guys, one more time. Let's go over here super quick. Repitan rapidito conmigo estas preguntas. Luego las practicamos y ya comenzamos con parte del tema. So here we have, again, what is your name? What is your name? What is your name? What is your second name? It's your second name. Thank you. What is your full name? What is your full name? Okay. What is your last name? What is your last name? How old are you? How old are you? So suena como, lo voy a escribir acá. How old. Suena así. How old are you? How old are you? Mr. Perez, how old? Yeah, how old are you? Oh, how are you es otra pregunta. ¿Cómo estás? Esto de acá es how old, de cuántos años tienes. So repita conmigo. How old? How old are you? Francisco, how old? How old are you? How old? Okay, very good. Ronaldo? How old? How old? How old? No logro escuchar muy bien. Okay, how old? This is how old. How old are you? Carlos, repite conmigo, porfa. How old? How old? Very good. There we go. Exactly. So how old are you? ¿Cuántos años tienes, right? Y siempre yo contesto, I am 20 con mi edad. I am 20 years old. I'm 30 years old. I'm 40 years old, right? Where are you from? Creo que todos somos del Salvador. So I am from El Salvador. Then we have, where do you live? So I live in, ¿dónde viven? I live in, right? How do you spell? ¿Cómo se deletrea? How do you spell your last name? El sábado anterior revisamos un poquito el alfabeto. Espero que se recuerden cómo deletrear su nombre o su apellido. So how do you spell your last name? How do you spell your name? Miss Orlando Verde, how do you spell your last name? Wow. Oh, let's see if you remember. Veamos si se recuerda. Okay. L-A-N-D-A-V-E-R-D-E. That sounds nice. That sounds really good. Déjeme buscar a alguien que tenga nombre largo. Nobody. Francisco. Nobody. Oh, okay. Francisco, ¿se recuerda del alfabeto, Francisco? Está en mudo ahorita, está en silencio. Está en mute. Dele clic en el primero, Francisco. Okay. Ahí estamos, okay. ¿Se recuerda del alfabeto? Do you remember the alphabet? Algo más o menos, porque ya tenemos como 3 años ya de no estudiar. No hay problema. Veamos si se recuerda nuestro cerebro. Okay. How do you spell Francisco? ¿Cómo lo deletrea? How do you spell Francisco? Guys, le podemos ayudar a Francisco. You can help him. F. Okay, vayamos repitiendo Francisco. F-R-A. No lo escuché muy bien. ¿Cómo? Se escucha la voz algo como robótica. Se escucha. Y quite los audífonos. No, se está escuchando cortado. Bien, Francisco. ¿Cómo se escucha la voz como algo robótica? Hagamos algo, Francisco. Apague su camarita un momento.
Le voy a ayudar acá, permítame. De tener video. Sí, se lo voy a detener video acá. No se lo puedo detener. Vale, ok. ¿Nos escucha un poco mejor ahora? Ok, ya se apagó la cámara, ¿verdad? Sí, sí, ya está apagada. En teoría, a veces funciona mucho mejor el internet with the camera off, especialmente cuando el internet está muy lento. So, ¿nos escucha un poco mejor? Sí. ¿Nos escucha cortado? Ahora sí, más o menos. Perfect. So, guys, algo, how do you... Pero use... te okay, so how do you spell Francisco? F R A N. No me recuerdo. F. Okay, escucha a los compañeros Francisco y solo vayamos repitiéndolo. F F R Au. R Au. A A M. Voy a repetir esta palabra. N. 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 Tengo un problema con la. N. 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 D. C. D. I. I. Yes. Has C-O. D-O. Exactly. Very similar to Spanish. Quizás las, las diferencias probably are A and I. Okay. Thank you so much. Let me go with Mr. Quintanilla. Su apellido está perfecto. So how do you spell Quintanilla? Yo? Okay. Yes. Oh, Quintanilla. Okay. How do you spell Quintanilla? Q-U- I N T A N I L L A. Oh, that was very good. That was very good. Okay. Now, cuando tienen dos letras seguidas como L, double L, L. Yeah, exactly. We can say double L or LL. Ambas están bien, right? Double L. So, repitamos esa palabra: double, 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 double L. Double L. Por LL está súper bien. LL is very, very nice. Okay. Double. 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 This is like double. Yes. Okay, guys. Vamos a iniciar. We are going to get started. Vamos a practicar un poquito esas preguntas para que se recuerden, right? And then we can get started y revisar ya el verbo to be despacio. So, para iniciar, guys, to get started, los voy a enviar a grupos. I'm going to ask you to join these groups. No me van a escuchar por un momento. Porfa, tomémosle foto a las preguntitas. Son las mismas que practicamos el sábado anterior. Si ya las tienen, perfect. Y si no, podemos agregar más información. Le pueden tomar una fotito. You can take a picture. Le toman una captura de pantalla, right? Si está en el teléfono, solo es como una captura. Y vamos a practicarles. Hi, Marvin. Marvin, yo creo que usted está en camino. Le agradezco enormemente por conectarse. Thank you so much for that. Okay. Ya todos tienen la captura. Hey, Mr. Samayoa. Joselito, Leonardo, si ya la tenemos, los acabo de mandar una invitación, démosle clic, acéptenla, please, so click there y vamos a practicar, so let's go and practice. Vámonos, Mr. Samayo, are you with us? Carlos, Christian, Leo. Demos clic en la invitación, guys. Let's click. Click on the invitation. Mr. Guzmán, Joselito, démosle clic en la invitación, please. Mr. Samayoa, click on the invitation. Leonardo, click on the invitation too. Christian, click on the invitation, please. Leo. M
Marvin. Hola, Mr. Guzmán. Joselito, ¿me logra escuchar? Can you hear me? Está en silencio. You're in mute. You're in silence. Marvin, ¿me logra escuchar? Ok, ahí estamos. Joselito está en el teléfono. Are you in your phone? Or in the computer? Ok, in the phone. So, váyase a su teléfono, please, y revise la esquina izquierda. Va a haber un cuadrito. Le da clic, dele con el dedo, solo acepte, dele encima y vamos a ir a los grupos pequeños. Le aparece, dice grupo reducido, es un cuadrito pequeñito en la parte izquierda superior. Jaime Samayoa, ¿me logra escuchar? Marvin Morbin, Mr. Samayoa, Mr. Cruz, hello. Hello. Hello, ¿me logra escuchar? Sí, me salí aquí, que me metiera a una sala y toqué otra cosa y me salí, no la entendí. Vale, no hay problema, no se preocupe, no worry. Le comento lo que estamos haciendo right now. Lo voy a invitar, right, a que vayamos a un grupo. So, 3, 2, ok. So, ahorita, ese es su teléfono, right? You are in your phone. Sí, okay. Sí. Le va a aparecer en la esquina izquierda un cuadrito, dice grupo reducido. Sí. Vale, le damos sobre él. Vamos a ir y vamos a practicar con los compañeros un par de minutos. What's your name? What's your last name? How old are you? And then we come back. Ahí estamos. Perfect, perfect. Marvin. Leo. Perfect. Marvin, hello. Hi, Marvin. Can you hear me? Marvin.
Hello. Francisco, so thank you so much. Gracias por regresar. Thank you so much. They were practicing, so they will be back in just a moment. All right. Thank you, guys. Gracias por regresar. So, ¿se recordaron yo un poquito? Okay. Do you remember a little bit? No, Laura. No. No, no Laura entendía. Estamos en la luna. Es lo que pasa por no ir a estudiar. Oh, don't miss it. No nos falte, that's important. Pero igual, estamos ahorita repasando preguntas generales, así que don't worry. Let me go ahead and present the questions to you, okay? So, a momentito here. Okay, guys. So, Francisco, Carlos, veo su mano arriba. Tell me, Carlos. Es que, o sea, nosotros casi no pudimos practicar, coach, por Ronaldo y Francisco, que tuvieron problemas con... ¿Con el audio? Con la visibilidad de la imagen. Ajá. Con las preguntas. Ok, no worries. That's okay. So, Francisco, let me ask you, y los compañeros nos pueden ayudar también haciéndole preguntas. So, Francisco, what is your full name? ¿Significa? ¿Nombre ¿Cuál completo? Es mi nombre? What is your full name? My full name is Julia Marlene Sarceño. What is your full name? What is your full name? What is your full name? What answer. Is your full name? Mi nombre es, o sea, Francisco Ernesto Cartagena Escobar. My name is... My name is Francisco Ernesto Cartagena Escobar. Okay, very good. There we go. Yes, Mr. Ricardo. Mr. Samayoa, how old are you? Entrar en ese detalle, por eso levanté la mano. Quería un poquito de repaso porque no logré conectarme a tiempo yo en mi sala, ¿verdad? No hay solo problema, no worries. Sí, una explicación penetrante en esa palabra. How old? Oh, okay, here. Sí, how favor. Old? No hay problema. So, how old actually es para la edad. So, sí, solo es la pregunta, ¿cuántos años tiene, Mr. Ricardo? So, how old are you? I am, y luego digo mi edad. I am 20, sí. I am 30. Ahorita vamos a ver los números, no se preocupen. We are going to change the numbers in a moment. Eso me quedó algo claro. Lo que veo en rojito abajo, how old, entonces sería tipo la pronunciación. Exactly, no se preocupen por eso. Perdón, yo pensé que había algo más. Entonces, no, todo está bien. No. Gracias, this is only, a veces funciona mucho escribir como uno lo escucha, right? Ajá, porque sí, es para después revisar o practicar, es bien difícil, cómo se pronunciaba. Entonces, yo normalmente escribo a la par de la palabra como yo la escucho, para luego poderla estudiar. Okay. So, how old? Pero no es que lleve algo más, no. So, how old are you? Mm-hmm. Okay. So, but Mr. Samayoa, how old are you? I am... 30 years old. Oh, hey, you're very young. Oh my God. Okay. Ronaldo, how old are you? Ronaldo? How old are you, Ronaldo? Hola. Hi, how old are you? How old are you, Ronaldo? Estaba hablando sobre, no sé qué, que usted había puesto de la edad, algo así, más o menos le entendí, pero es que no le puse más altura. No worry, solo contésteme acá. Acá está la respuesta. Lo único que va a hacer es cambiar el 20 por su edad. So, how old are you? Y esta es la respuesta. This is the answer. O sea, que solamente era de los años que estaba hablando, nada más. Yes.
¿Cómo me respondería esta de Rolando? ¿Rolando o I'm sorry, Ronaldo, ¿verdad? No Rolando. ¿Cómo, en inglés? No, ¿cuál es su nombre, perdón? ¿Ronaldo o Rolando? Este es Ronaldo Eliseo Juárez Funes. Le voy a hacer el cambio. Ronaldo Eliseo Juárez Funes. Flores, solo le voy a agregar acá. No sé si me entendió bien. Yes, your last name is Flores, right? No, Flores. No, es Ronaldo, no sé si me escucha bien, es Ronaldo Eliseo Juárez Funes. Oh, Juárez, sorry, I heard Flores, ya le cambié el apellido. Okay, Ronaldo, ¿cómo me respondería esta pregunta? How old are you? No sé. ¿De mi pantalla? Do you see my screen? Ah, está en su pantalla, pero... Logra ver mi pantalla. Si está en el teléfono, solo pasa las pantallas. Ajá, sí, ya lo pasé ya. Okay. Lo que está en amarillo quiere que le responda. Esa es la pregunta. How old are you? Y lo que está acá es la respuesta. Dice la respuesta. Answer. Ah, ya le digo mi edad. Eso quiere saber. Yes. Ah, pues 24 años. Okay. And in English? En inglés, sí, no sé. El 24. Compañero le acaba de decir, so listen and repeat. ¿Qué dice? Can you repeat? 24 years old. Aquí no, la verdad, okay. No. ¿Escucha? 24. Escucha. E intente repetirlo. Yeah. 24. Ronaldo, yo creo que funcionaría quizás, no sé si tiene audífonos a la mano, probable con el audio es un poquito más fácil, right? Porque a veces hay como ruido en nuestra casa. Sí tengo audífonos, pero no me los agarra. Ah, qué lástima. Ok. So this is, this is 20. Repita conmigo, 20. 20. Ok. 20. 20. Ok, ahora 24 is 24. 24. Okay, I am 24 years old. Ahí sí, ya no le sigo. No, vea mi pantalla, Ronaldo. Vea mi pantalla. Se lo estoy compartiendo here. Solamente vamos a ir repitiendo. 24. Okay. I am 24. I am 24. 20. Sí, repita conmigo. I am 24. 24. Years old. Years old. Vea mi pantalla. Years old. Years old. Yo lo escucho como years. Years old. Algo así suena. So I am 24 years old. Vaya leyendo mi pantalla, Ronaldo. I am 24. I am 24. Francisco, how old are you? Hello. Hi. Aquí estamos escuchando. Yes, how old are you? La misma pregunta, how old are you? Yes, how old are you? ¿Cómo se dice 20 años en inglés? Oh, how do you say 20 in English? That's 20. That's 20. So, I am 20 years old. I am 20 years old. Years old. Okay, I am good. 20 years old. Okay, thank you. Yes, that's the one. No se preocupe, Ronaldo. Ya vamos a regresar. Ya vamos a regresar en esa parte. Okay. No worries. Okay, guys. Vamos a ver un par de videos, right? Y luego vamos a revisar los números también para que ya se familiaricen un poquito con esta parte. So, vamos primero a revisar un poquito de vocabulario. I'm going to mute you for a little while, okay? And this question is, what is in your bag, okay? Solo, let me make this a little bigger. Vamos a practicar un poquito de vocabulario, grammar, luego los números, y luego ya vamos a ver otra vez nuestra presentación en general.
The question here, guys, is what is in your bag? Háganme un favor rapidito. Stand up, levántense y vayan a traer su bolso. Si andan una mochila, un bolsón, con lo que siempre salgan, go and get it. Vamos a practicar el vocabulario sobre lo que tienen en su mochila. So you can stand up and you can get it. ¿Listos? Are we ready? ¿Ya tienen su mochila? Do you have your backpack? Okay, I hope so. So let me play this video. Les voy a mostrar este video para que vayamos viendo like some vocabulary and then we... Listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. One. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, guys, so let me play this again for you. Okay, what objects do you see? Repitamos la pronunciación. Hairbrush. Repitan conmigo. Hairbrush. Hairbrush. Okay, so that is a hairbrush. Exactly. Next one, a wallet. Wallet. Okay. So wallet for your DUI, for your NIT, for your ID. That's a wallet. Sunglasses. Sunglasses. Okay. CD player. About Chivo wallet. But the Chivo wallet is in the cell phone. But just like a Chivo wallet. Okay. A cell phone. A cell phone. Keys. Exactly. A camera. A camera. Okay. And an address book. Okay. That is the question, right? So that is what the person has in their backpack. The question here is, what is in your backpack? All right? Guys, ¿qué andan en su mochila? What is in your backpack? Okay. I have a question. Yes. What is you write it is a backpack, but I have confused for the homework. It's a book bag. Oh, yes. There are actually, hay como tres, cuatro palabras que significan lo mismo. So you can have number one backpack porque es acá, right? En la espalda. Sometimes se le llama school bag cuando, porque es la que los niños llevan a la escuela. So school bag, backpack, or book pack es lo mismo. They are exactly the same. Son como varias formas. And the homework, have that question. I write a book back, but siempre it was wrong. Estaba mal. Okay. Okay. So probably es de probar otras opciones. School bag, backpack, book pack sería lo mismo. Es como cuando decimos like phone, cell phone, that is the same. Pero la palabra here, ya vamos a revisar, ya vamos a entrar dentro de la plataforma para revisar un par de detallitos con eso. Most likely, podemos utilizar el backpack or a school bag. Those are the ones. But nice, nice. So, guys, the question is, si andan un school bag, un backpack, ¿qué andan? What is in your backpack? ¿Qué objetos tienen, guys? What do you have? Have a cup. Cup. Are you serious? A cup? I have a cup. Wait. A cup for coffee or a cup like cup to cover your hair? For coffee. Wow. Yeah. Okay. So you have a cup. What else? ¿Qué más andan? What do you have? How do you say you want this?
Gloves. Okay, so gloves. I'm sorry, can you repeat that? How do you say mascarilla? A face mask. Face mask. Face mask. Cell phone charger. Oh, okay. A charger. All right. That is necessary. I have a case or a cycle. Okay, I have. All right. So the keys. So keys is okay. Or a motorcycle. Motorcycle keys. Okay, very nice. What else? What do you have? I have a wallet. Water. Uh-huh. Wallet. I have a pen. I have a water. A water, not a wallet. Like a bottle of water. I have a seat. I have a bottle of water. What do you have? I'm sorry. I have a seat. I have a pen. 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 Seater. Sweater. Oh, okay, a sweater. Sweater. So you have a sweater. Okay, a sweater. Pen, sweater. Money. Do you have money? Yeah. Okay, some money. Extra t-shirt. Hands, oh. Hands free. An extra t-shirt. Okay. Hands free. Okay. So you have some. Hands free. Yeah, that would be earphones. So you have some earphones, mm-hmm. Or hands-free. Yeah, so earphones. What else do you have? Food. Candies? Sunglasses. Food. Cookies, candies, what do you have? Chicken. Okay, so some food, okay. What else? What do you have, guys? What do you have in your backpack? Mr. Perez, what do you have? Joselito, what do you have there? Francisco, what do you have? Shoes, okay. No entiendo nada. ¿Qué anda en su mochila? Guys, les recomiendo que utilicen su diccionario. Check your dictionary, si hay una palabra que, you know, que quieren ir traduciéndola, pueden ir revisándola. You can check it. Vayamos utilizando diccionarios, any traductor, right, or anything that you have there. So, food, shoes, ¿qué más andan? What do you have in your backpack? ¿Qué andan en la mochila? What do you have? Paper, papel higiénico, toilet paper, no? Perfume, gelatina. Gelatina. Yeah. Pero para el cabello. Yeah. O para comer. No, para cabello. Okay, like some wax. Okay. Crema para pelo. Okay. A comb, a brush. ¿Andan un cepillo de cabello? Do you have a brush? Alcohol. Okay, alcohol. What sanitizer. Mm-hmm. We call it sanitizer. Toothbrush. Sí, porque no estos van a pensar que anda una botella de petróleo. Okay. A toothbrush. Toothpaste. Pasta de dientes. Toothpaste. No. Joselito, what do you have? ¿Qué anda en su mochila? What do you have in your backpack? Joselito está en mute. Lo siento, desde hace ratito lo veo, pero está en silencio. I'm ya sorry. Para, no. Joselito, está en silencio. Ahora sí, Joselito. Money, dinero. Okay. Yes, money. Documentos. Ah, okay. ID. Mm-hmm. So ID. ID son todos los documentos. Driver's license, el doing it, that is ID. Mm-hmm. ¿Qué más, Joselito? Carnet de trabajo. Carnet de trabajo. Okay, work ID. Work ID. Mm-hmm. ¿Qué más anda? What else do you have? What else, Joselito? Mr. Perez, ¿qué más anda? Adicional a lo que menciona Joselito. What do you have?
Está en silencio, Mr. Pérez. You are in mute. La llave. Veamos. He keys. Ya están acá las llaves. Keys. ¿Qué más nos falta? Mr. Pérez is a coffee cup. Okay. Alguien mencionó que andaba una tacita, un vasito. Okay, that's amazing. Super good. Coffee, guys, mandan cucharas, spoons, coffee, no. Cuchara, también venda. Vendas. Okay, bolígrafo, pen, we got pen. Vendas, ¿qué tipo de vendas? What type of bandages? Para quebraduras o zapaduras. Ah, andan llevando, wow. Okay, so bandages. Okay. Bandages, what else? ¿Qué más andan llevando? What do you have? Medicamentos. Okay, pero como pastillas o el botiquín. Ah, no, pastilla, acetaminofén andan porque solo andan reportándose con dolor. Oh, pero ese tipo de trabajo hay, imagine, también, right? So, el sol and everything. So, pills, right? Pills or painkillers. Painkillers son como analgésicos. So, pills. Uniform and the work. Uniform, all right, uniform, yeah. Ay, yo pensé que painkillers eran pastillas para matar. Bye. No. Painkillers son analgésicos. Matar. Okay, I like it. Nice, guys. Buscamos el diccionario. The notebook. Okay. The pencil. A pencil. Okay, so pen, pencil. All right. Notebook. What else? What else do you have? Bags. And then bolsas. Are you carrying bags? No. Los que andan no. Compañeros, los de barrido, andan bajas. Trash bags, ok. Trash bags, pero las andan en su mochila, like, parte de sus cosas. Mariconera, también andan. What is that? Pero esa es una mochila. That is a bag. Esa es una bag. Reindeer. Can you repeat that, Mr. Landaverde? Rain gear. Yeah. Like a coat? Yeah. Like the boots? Okay. So like a raincoat. I don't know if you have an umbrella, a raincoat, maybe some boots or rain boots. Okay. Okay, guys, this is what you have in your bag, okay? This is just some vocabulary that we normally have. So, repitamos rapidito el vocabulario y luego me dice si lo tienen o no lo tienen, okay? So, let's go here. Sweater. Money. T-shirt. Earphones. Okay. Sunglasses. Food. Okay. Food, we say, for example, cookies, fruit. I don't know if you have fruit, candy. Okay. So that is food. Shoes. Wax. Sanitizer. This is alcohol, right? Sanitizer is alcohol. Okay. Toothbrush. ID. Cup. Bandages. Bandages. Pills. Like acetaminophen, what else? Panadol, I don't know. So pills or painkillers. La última cena. No, that is for rats. Okay, uniform. Uniform. Boots. Mm-hmm. Raincoat. Umbrella. And boots. Okay, so that is what we have right now. We have also like cup, una taza. We have gloves, right? Gloves, a face mask, a charger,
Keys. Guys, repitamos acá. Keys. 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 Vibra el sonido. Keys. 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 Okay. Keys. Keys. Porque hay otra palabra que se parece mucho. Okay. Bottle of water. Bottle, bottle of water. Bottle of water. Super. Okay, very good. Now, guys, vamos a hacer lo siguiente. Probablemente no todos andan en estas cosas. I don't think everybody, todos andan llevando, por ejemplo, I don't know, earphones or sunglasses. So, lo que vamos a hacer es, quiero que nos digan qué es lo que andan y qué es lo que no andan llevando. Si lo andan llevando, solamente decimos, I have. Si, in my backpack, I have. Si no lo tienen, I don't have. Y eso es todo. And that's it, right? So, I have or I don't have. For example, in my backpack, let me see. In my backpack, I don't have a cup. I don't have gloves. I have a face mask. I don't have cosmetics. I don't have makeup. I have only my glasses, a charger, my ID, my driver's license. I have, siempre lo llevando papel higiénico, so I have toilet paper. Let me see, ¿qué más ando llevando? Oh, I have a bottle of water. I have my cell phone. I have money, like $20. And the perfume? No. No. I don't have perfume. No. No in my backpack, right? No in my mochila. No. So, oh my God. Wait, se las voy a mostrar. I'm going to show you. Because no ando muchas cosas. I don't have a lot of things. I don't have makeup. I have just a little bit of something. So not many things. Let me see. All right, so I got my ID, I have money, I have, oh my God, that's it. Oh, I have sanitizer, I have my Dewey, so my ID, I have earrings, and that's it. So I don't have more things. I have a few things. What about you guys? ¿Qué andan llevando? What do you have? I don't have makeup. I don't have I don't have makeup there. So I don't have cookies, food, no, nothing. So what do you have? ¿Qué andan llevando? What do you have there? Let me go with, I think casi no he escuchado. Give me one sec. Yeah, it's my bag only only Saturday, Sunday, for iglesia. For the church. Yeah, my Biblia. Ah, you have a Bible. Great. A pencil. A Bible? Pencil, yes. Pencil? Yes. Only use it. So only Saturday, Sunday. Yeah. For every day go work in my car. Only alcohol. The keys, ID. Yes, ID. Only in my car every day. Ah, okay. No money. a little. Only a little money every day. Oh, yes. Very nice, Rolando. I like it. That is nice. Anybody else? What do you have, guys? Tell us. What do you have? Leonel, what do you have in your backpack? Sorry, I am dream. Oh, don't worry. I guess you're tired, but it's all right. That's fine. So tell us, what do you have in your backpack? In my backpack, I have a shoes, I have a sweater, I have a motorcycle keys, mm-hmm. I have a wallet, I have an earphone, I have a face mask. Okay. I have a t-shirt. Okay. That's it. Okay, cool, sounds good. Mr. Samayoa, what do you have?
What? Yes, what do you have in your backpack? I have. So in your backpack, what do you have? What objects do you have? Guys, hay vocabulario nuevo, escríbanlo en su cuaderno, right? Le toman una fotito, lo comparten. So that's okay. Si no hay vocabulario nuevo, estamos súper bien. Okay, so Mr. Samayoa, ¿qué anda en su mochila? Sí. What do you have? I have work utensils. Mm-hmm. Boots. Mm-hmm. Uniform. Extra t-shirt. Mm. Pencil, notebooks, solamente. No cargo tantos utensilios yo. Okay, 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 sounds good. Thank you. Okay, gracias. Se perdió la señal. No, guys, I'm right here. I'm sorry about that. Okay, very nice. So we are practicing this part of there is and there are. So give me one second. Give me a bit here. Solamente vamos a move on with the next activity. Ya casi vamos a break, guys. So deme un segundo. Deme just... In their bags. Okay, wait a second, wait a second. Okay. Okay, guys, so for the next activity, ya que estamos hablando de objetos, vamos a ver el siguiente video. And esto es sobre vocabulario también, pero vamos a hacer a little bit more. So first, vamos a ver la diferencia entre this and these, all right, cuando se utiliza. Let's watch this video y luego lo compartimos. Give me one second. This and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that's spelled out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that's spelled out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys.
What's this? It's a CD player. Okay, guys. So let me go back here and little by little, let's practice first this conversation. You listen to the conversation, so I think this is easy. I need two volunteers. Mr. Perez, gracias. Thank you so much. So you can help me. And let me see, Mr. Landaverde, please. So Mr. Perez, help me with the part of Wendy. And Mr. Landaverde, help me with Helen, please. Joselito, help me with Rex. Ayúdame con la parte de Rex, please. So let's start with Mr. Perez. Ayúdame con Wendy, please. Solo que estén en silencio. You are mute. Mr. Perez? Le voy a, permítame, está todavía en silencio. Tienes que activar el micrófono. Le acabo de dar clic. Démosle clic en el primero. Si me logra escuchar, Rolando, ahí estamos. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ayúdeme a leer la parte de Wendy, por favor. Wendy word what cheese. It's a camera. Continue, Mr. Perez. Ellen eats a camera. It's okay. Oh, esa parte de acá. Wendy O'Hool. Thank you. Uh-huh. Perfect. Walter. You're yes. Welcome. Thank you, Walter. Joselito, ayúdame con la parte de Rex. Joselito. A mi miedo. No lo acabo de ver, pero se me desapareció. Ahí estamos. Joselito, ayúdeme con la parte de Rex, please. Solo me ayuda activando el micrófono. No open this book. Creo que Joselito tiene problemas con... Por ahí de Oscar. Oscar, ayúdeme. I see your microphone is ready. Ok. So, ayúdeme con la parte de Rex, please. No open this box. And go back with Mr. Perez. Ok. Mr. Perez, esta línea, please. Okay, Wong. What are it? Cheese. Oscar, continue. They are earrings. Mr. Perez, continue. Oh, they are interesting. Interesting. Continue. Thank you, Rex. They are very nice. Very nice. Okay. Hey, perfect. Thank you so much for that. Okay, guys, very good. So, la parte de this and this is kind of easy. La diferencia es que this is cuando yo lo tengo cerca, right? These are es cuando también están cerca, pero this is es una, these are son varias, okay? This is the difference between them.
No, significan lo mismo. They mean exactly the same. The difference is, this is, es un objeto. These are, this is so varios de lo mismo, right? Mm-hmm. Digamos que sí, these are son muchos. So guys, taking with this part, do me a big favor. Do me a big, big favor, guys. I want you to stand up. Quiero que se levante rapidito y vayan a buscar 5 objetos, lo que sea, whatever you can find in your house, okay? Puede ser, no sé, una taza, tijeras, you know, llaves, anything. Les voy a dar 30 segundos, 30 seconds, guys. Go, stand up, buscan 5 objetos rapidito, 5 objects. Voy a buscar los míos también, 5 objects, guys. Stand up y nos los van a ir mostrando. You will show them to us. Yeah, lo que sea, exactly. 5 objetos de los... Una cuchara, no te... Hombre, anda. Ya tengo 5. Cookies, they can be, I don't know, anything you can find. Ya las tengo todas, las 5. You ready, guys? No, 5, it's 5. Yes? Un peine. 1, 2, 3. Yeah, calla, it works. Cállate, Rolando. Hola, locura. Okay. I got mine. You ready, guys? In esos 5 objetos, do you have the 5 objects? Carlos, Leonard. Oh, well, Joselito, creo que se le va a hacer más difícil. I think it's going to be harder for you because you're in the car. Okay. Okay, perfect. So, remember, this es uno. This is. These are. Son varios. Pronuncien conmigo. This is. This is. This is. This is. Okay, ahora, varios. These are. These are. These are. This is my cell phone. Estos, los glasses, se consideran 2, se consideran plural. Entonces serían, these are my glasses, these are, porque son 2. These are my glasses. This is my toothpaste. Here, oh my God, where are they? These are my bandages. Okay. Wait. This is my mouse. Right, this is my mouse. And what else do I have? That's it. And that's it. Okay, so show us. Muéstrenos los objetos. What do you have, guys? What do you have there? This is, these are. I'm going to write them in the chat. These are a cup. This is a cup. Uh-huh. Or these are. Exactly. These are is para plural. Se los acabo de escribir en el chat. Okay, go, Oscar. These are a cup. Como es una, this is. This is a cup. Okay. Ah, okay. This is. Si son varias, these are. Okay, continue. This, next one, guys. This is. No, que le... Oscar, Rolando, this is. Yes, this is. Pero me tiene que decir el resto. This is my water. Aha, very yes. Good. Okay. Okay. Yes. Continue, guys. Continue. This is my glue. This is my wallet. This is my body cream. This is my cell phone. Okay. This is my mirror. Oh, excuse me. And a small one. Okay. Okay, nice. Continue, guys. Next. Okay. My coffee. Oh yeah, coffee. Okay. Yeah. My hat. It's okay. Hot sauce. Okay. Yeah, okay. That is. I'm gonna write him in the chat. Hot sauce. Uh-huh. I don't know. No remember. A comb. English. A comb. Okay. Comb. Uh-huh. That is your comb. Okay. Okay. Oh, very nice. Nice. Go, guys. I'm missing. Carlos, I'm missing Ronaldo, I'm missing Francisco, Mr. Samayoa, Joselito, Mr. Landaverde. Go, guys, go.
Ya tengo los cinco objetos. Vamos, Ronaldo. Go, go, go. Así como el peine. Ah, but in English. This is my... Comb. Algo así. This is my comb. 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 Una cuchara. Ok, but in English. Busquemos rapidito cómo se dicen las cosas en inglés y lo vamos presentando. Guys, si alguien se lo sabe, también le podemos ayudar. We can help him. Entonces no sé cómo se dice. Sí, por eso. Vamos ayudándole, guys. Pueden abrir un diccionario rapidito and check it out. So, Ronaldo, si tiene uno, this is. Si tiene varios, these are. Se los escribí en el chat también. Puede revisarlo en el chat. So, this is my... Este no es el objeto. Show us the object. Así como, por ejemplo, el que tengo ahorita. No lo logro ver. ¿Qué tiene la mano? What is your... Okay. Guys, how do you say cuchara? Boom. Yes, exactly. So this is my... Y un vaso. Sí. Okay, Ronaldo, vamos uno por uno. Let's go one by one. This is my... Primero le dije el go, creo. Necesitamos presentarlo, Ronaldo. So, this is my... Este, go sería el pay. Go. Okay, continue. Y el segundo sería la cuchara, que no sé cómo decir en inglés. Ok, un compañero la mencionó por ahí. So, pero necesita que me... Ok, vamos a escribirlo y luego la presenta. That's okay. All right. It's a spoon. Yes. Spoon. Mm-hmm. El tercero sería... Vaso. That's a glass. Okay. Mm-hmm. Cuarto sería... Tirro. Okay. That is masking tape. Okay. All right. El último sería control, remote control. Okay, very good. Vaya, ahora preséntenoslo, Ronaldo. Vamos a presentarlo. Pero necesito que lo haga en inglés. I need you to do it in English. Se lo acabo de compartir en mi pantalla. So nos lo muestra y nos lo va diciendo. This is my, this is my, this is my. Vamos, Ronaldo, lo puede hacer. You can do it. Pero sería... Oh. Sí, necesito que lo lea. This is my comb. This is my comb. Okay. This is my comb. Continue. El segundo sería... No le logro pronunciar bien. Sería este. Inténtalo. Ok, acá está la palabra. Se pronuncia spoon. Spoon. This spoon. Is my spoon, pero vamos a decirlo completo. This is my spoon. This is my spoon. Mm-hmm. Okay. Y este sería... This is glass. 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 Yes, this is my glass. Okay, let's go with the next one. Y este creo que es el cuarto. Okay, yeah. Esto sí no sé cómo lo puedo pronunciar. Así como se lee, masking tape. Masking tape. Masking tape, ajá. This is my masking tape. Y el último sería el list remoto. Remote control. Remote control. Control. Very nice. Okay, that was good. That was good. Thank you so much, Misa. That's good. Yes, please. Go for it. Tell us, what do you have? Walter? Okay. These okay. are my things. These okay. are my things. Let me explain each one of those.
This is my coin bag. I my like cell it. Phone, my okay. cell phone, my pen, my lighter. Oh, nice. And my fork. Okay. And my coffee cup. Oh, that was nice. All right, that was really nice. Thank you for showing us that part. Okay, cool. Carlos, let's go for it, Carlos. Yeah, thank you for the emojis. That's nice. Okay. Carlos, go for it. This is my coffee cup. This wallet. Okay. Pen. Okay. I'm sorry, what is that? And this is my book. Okay, okay, cool. That was really nice. Thank you, Carlos. Very good. Mr. Samayoa, go for it. Hello. Hello, morning. Tell us, what do you have? Muéstranos los objetos. Show us your objects. No voy a decir. Preséntenos los objetos, ajá, like this is and these ah. are. This is my pen. Okay. This is my notebook. Okay. This is my cell phone. All right. This is my candy. Okay, that's a hole. Okay. This is my pillow. Oh, okay, nice. That looks very nice. Thank you for that. Okay, that was good. Am I missing somebody? Francisco, are you ready, Francisco? Thank you, Mr. Samayo. That was nice. Thank you. I cannot Hello. Give you more emojis. Okay, Francisco, ready? I am missing Joselito too. Okay. Francisco or Joselito, ¿quién está listo? Who is ready? Joselito, que le dé primero. Oh, come on. Okay, Joselito, vamos, Joselito. Go for it. Joselito? Fíjense que... Ahí está. This is my pencil. Mm-hmm. This is my book. Okay. Uh-huh, there we go. Cargador, ¿cómo dice? Charger. 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 Mm-hmm. ¿No? Charger. Char. This is my char. Yes. Creo que se le está quebrando. So that is charger. Joselito, that is charger. I think he's breaking. Guys, no sé si es my internet. ¿Me logran escuchar? Can you listen to me? Oh, me estoy quebrando. Am I breaking? No. Okay, so I think no. Joselito's internet is breaking. Este acabo de ver un mensajito que dice que my internet is bad. Okay, okay. We'll see. Oh, we lost Joselito. Okay, okay, okay. Francisco, ni modo, vamos con usted. Hello. Let's go with you. Tengo una duda. Diga, say it. Para pronunciar, digamos, un objeto, si es solo uno, this is. Y de ahí, lo demás. Yeah, this is my, es como, esto es mío. These are my glasses. Si es uno, this is my. Y si fueran varios, hacemos el cambio a these are. Joselito, se nos perdió un segundo. ¿Ya está listo? Sí, okay. Creo que nuestro internet se está quebrando. But tell us, díganos. This is my... Joselito, you got sanitizer, right? Tiene alcohol. No, Sandra, ¿verdad? Es que traigo. No, Sandra. Es que traigo. Okay, yeah, I think we lost him.
Sorry, Joselito, se nos quebró un momento. I think your internet is breaking a little. ¿Nos logra escuchar? Ok. Mientras logramos escuchar a Joselito, vamos, Francisco, let's do it. Ok. Ski. Joselito, o yo. No, Francisco, let's go with Francisco. No, yo creo que escucho a Joselito, pero se le quiebra. He's breaking a little. This is... Le voy a dejar de compartir para que veamos su cámara, Francisco. Ok. No vale pena. Me la agarra. Your cam. Ya. Yeah. Hello, ya. Yeah. Hi. Yeah, well, todavía no vemos su cámara. We don't see your camera yet. No me la agarra. Le doy, pero no se puede iniciar su video porque el anfitrión lo desactivó. Ok, no. Le acabo de dar ahorita. ¿Entiendes? Ya. Okay. Bye. This is era palabra, ya me olvidé. Okay, this is my para uno and these are para varios. This is or these are. Pero quiero ver que tengo la palabra. Para pronunciar lo que uno quiere decir, ¿verdad? ¿O sorry? Me equivoco. Perdón, what was that? Can you repeat? Francisco, está en mute, está en silencio, you're mute. These are my pencils. Oh, there you go, Joselito. Okay, I can hear you now. All right. Francisco, ¿nos logra escuchar? Can you listen to us? Ya, ya. Okay, perfect. Tell us, díganos, tell us. This is Unami Protector. Muéstranos el objeto. Oh, okay. This is Unami Assistant, espiga, auxiliar. Ok. Y el otro ya me envió. This is. This is Namen. This is my. This is my. Auxiliar. Oh, your earphones, your headphones. Headphones. Yo lo he hecho, la única que me he logrado aprender. No problem, that's okay, very good. So they are your headphones, como los míos, que son como todas las diademas. So they are your headphones, very nice. Okay, guys, look, son las 10. It's already 10:04, okay? Yes, it's 10:04, so les voy a dar los 15 minutitos. Okay. I'm going to give you the 15 minutes, right? Para que puedan levantarse rapidito y, you know, stretch a little, vayan por desayuno. Nos vemos a las 19. I'll see you at 19, guys. So pueden apagar la camarita. You can turn 19. Off your camera a las 19. Thank you. So you are welcome.